Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Josie Press, nuestra historia con el Hertz. Una historia que se ha puesto calentita, calentita, ¿eh? Se ha animado, se ha animado. Han pasado muchas cosas desde el último episodio. Ha llegado el mercado de invierno. Han llegado los buitres a saco. Los buitres, todos querían fichar a jugadores nuestros. Ha habido aluvión de ofertas. Se han ido futbolistas. Algunos han amagado con irse y no se han ido. Al final, en fin, muchísimas cosas que voy a contar a partir de ahora. Antes de nada, como siempre digo, dejen por favor vuestro like si os gusta, suscribiros los que no estéis, que siempre ayuda a crecer y a, bueno, y a motivarse un poco con la historia, ¿no? Que ya de por sí motiva lo suficiente. Bueno, lo primero, ¿de qué hablamos primero? Vamos a hablar de los fichajes, sí señor. Porque ha pasado de todo, ¿eh? Vamos a hablar un poco. Vamos a los fichajes, va a ver que ha habido movimientos. Algunos no deseados y otros sí deseados. Lo primero, vamos a hablar de las ventas. Bueno, vamos a ver. Se han ido, señores, se han ido. Rodrigo Jiménez se ha ido. Nuestro delantero argentino se ha ido. El Jiangsu Suning vino por él y pagó 20 millones de euros. No sé si era en su cláusula. Sí, creo que era su cláusula. Pagó los 20 millones de euros. Llegó por 3 y medio. Y estuvo un año cedido en el Braga. O sea, ha durado una temporada con nosotros. Porque en el, o media temporada. Porque en el mercado invernal se lo han llevado. Y han pagado 20 millones de euros. O sea, a ver, no era un futbolista fundamental para nosotros. Y encima le ganamos 17 millones. O 16 y medio. Como rentabilidad, para un futbolista que apenas había contado nosotros, vamos, había jugado esta temporada 14 partidos, 5 goles, no estaba haciendo mal del todo, pero él se quiso ir y además pagaron los 20 millones de su cláusula, pues adiós muy buenas y a otra cosa. También este sí que me ha dolido. Maldini se ha ido, señores. No quería ni muerto que se fuera. Intenté ofrecerle una renovación, pero se enfadó. Ya no quería renovar, quería retos nuevos. Y el reto nuevo ha sido irse a China. Irse a China, evidentemente, a cobrar 4 millones y medio de euros al año. También pagaron la cláusula. No, yo no admitía negociar por Maldini. Ya llegó el Guangzhou Evergrande, 20 millones de euros. O sea, China me ha acosado. Los chinos han venido a saco en este mercado invernal por nosotros. Y se han llevado a Rodrigo Jiménez, también se han llevado a Maldini, como podéis ver, 20 millones de euros el importe de su cláusula, que quise, bueno, quise renovarlo y ampliársela, pero no pudo ser y pagaron 20 millones de euros y se lo llevaron. Este sí era importante para nosotros, tuvo ya 2 temporadas y media y ya, bueno, ya veis, tenía medias de 7, mayores de 7, con muchos goles y asistencia. De hecho, vamos, en la primera hizo 49 partidos, 12 goles, 13 asistencias. 12 goles, 13 asistencias en el segundo. Y llevaban esta 8 goles y 11 asistencias. O sea, es fundamental para nosotros. Pero bueno, se la han llevado. ¿Qué vamos a hacerle? No queda otra que recuperarse y demás. También se quisieron llevar, os enseño los fichajes, a mover la plantilla a Hoyt. A Hoyt. Lo hemos conseguido renovar, pero estuvo a puntito de irse. De hecho, pagaron su cláusula. Bueno, quisieron, bueno, pagaron, no, sí, pagaron 40 millones de euros. Pusieron encima de la mesa un equipo chino también, si no me equivoco. Sí, chino, sí, son todos chinos. Pusieron los 40 millones de euros encima de la mesa, pero después la Hoyt dijo que no quería seguir con la negociación, que prefería quedarse ahí demostrando lealtad y fidelidad. Y así que le renovamos el contrato, ahora tiene hasta 2031, pero encima le hemos subido su cláusula a 80 millones de euros, el doble. Así que ya, si quieren venir por él, que paguen los 80 si quieren y se lo lleven. ¿Qué más? Bueno, también ha habido otras ofertas que he tenido que rechazar a ver, ¿por dónde está? Por Hamach también ha habido oferta. Por Paratuit tuvo una oferta también. Por Ayabulela, Barón están bombardeando todo el tiempo. El Brentford y el Los Ángeles, que son, no han ofertado al final, pero los chinos sí también han querido acosarlo a ofertas. Seguimos, entonces, ahí ahora vamos a fichajes para que los veáis. Bueno, como se han ido futbolistas, tenían que venir otros. Hemos fichado, a ver, a Mark Wiley, que es un defensa central norteamericano que quedaba libre. Ya después de la buena experiencia con Dave Hoyt, pues nos hemos traído
a Mark Wiley. Bueno, tiene joven 18 años, muy buena determinación, muy buen jugador en el equipo. Buen cabeceo, entrada y marcaje, que es un defensa central es fundamental. Buena recuperación física, buen salto. 1,87, o sea que está bien. Está ahora mismo en la reserva. Vamos a ver que se vaya fogueando. Y lo cederemos seguramente el año que viene porque tiene que crecer Mark Wiley. Pero bueno, viene gratis, así que perfecto. Ya vale 1 millón y pico de euros, así que en caso de que no funcionara, pues siempre se le puede vender. ¿Qué más? Pablo Cuello, de Nacional, viene también gratis. Acababa contrato con Nacional de Uruguay. Este uruguayo extremo derecho lo fichamos para que le hiciera recambio a Maldini y fíjate por dónde Maldini se ha ido. Así que bueno, no sé si va a tener mucha más continuidad que la que tenía que pensar en un principio, pero bueno, tiene buenos atributos. Todavía es joven, tiene 20 años, pero bueno, tiene buen centro, buenos pases, regate, técnica, gran sacrificio, buena determinación, muy buena resistencia, aceleración y agilidad, que siempre es importante para un extremo. Así que bueno, ya ha marcado su primer gol en Liga. Así que bueno, viene para crecer con nosotros, joven, uruguayo. Así que a ver si crece como esperamos de él. ¿Qué más? ¿Qué más? Sin O'Connor, no, esto es un fichaje que fichamos casi un poco a ciegas, pero bueno, es un joven que no tiene mala pinta, la verdad, a ver si se desarrolla bien. En medio centro, Irlanda del Norte, no ocupa plaza extranjero, así que intentaremos desarrollarlo y si no, pues intentaremos sacarle dinero. Alberto Palermo, esto lo fichamos creyendo que se iba a ir Hoyt, porque bueno, como habían pagado la cláusula, digo, no podemos que buscarle un recambio. Pero bueno, al final no se fue Hoyt, pero de todas formas nos quedamos con esta defensa, que además nos puede servir bien, es polivalente, además es defensa central argentino, viene de Colón, ¿no? De Colón de Santa Fe, de Sabalero, es Sabalero, y de la cantera de Colón. Nos ha costado 11 millones de euros, pero bueno. Ya veis el número, en cabeceo 17, pase 16, o sea, para un defensa central con toque espectacular. Y además tiene buena visión, o sea, buena anticipación, colocación, buen equilibrio, buen salto. Bueno, un buen defensa central, además con margen de crecimiento. Además, como podéis ver, puede jugar también como pivote organizador por esos pases que tiene. Y de hecho, es casi mejor como pivote organizador que como defensa central, pero bueno. En principio lo vamos a utilizar de defensa central porque es alto y si no, nos vale también como pivote organizador. Indistintamente lo podemos usar en las dos posiciones a Palermo. ¿Qué más? Aníbal, el caníbal. Aquí está. Fíjate qué pelos. Con ese pelo no podía decir que no. O sea, yo no podía negarme ese fichaje con esos pelos. Aníbal, este franco-tunecino, tiene doble nacionalidad, de Francia y de Túnez. Lo hemos fichado del Manchester United. Ya veis los atributos que tiene, está organizado adelantado. 16 en control, 15 en pase y en regate, 16 en técnica, 16 en talento, 16 en visión, 15 en serenidad, 16 en determinación, 16 en agilidad. En fin, un pepino. Para mí me parece un magnífico futbolista. 16 millones de euros. Además, uno de los pros que me gusta a mí, que es perfeccionista. Y los perfeccionistas siempre hay que tenerlos en tu equipo, porque siempre buscan mejorar. Vale 16 millones de euros, nosotros pagamos 16 precisamente por él. Por ahora solo ha jugado un partido, pero bueno, venía un poco tocado, un poco lesionado, pero bueno, es cuestión de que vaya cogiendo la forma. Y bueno, me gusta este fichaje, yo creo que con 24 añitos además nos puede dar mucho. Además tiene buen cuerpo, 1,84, o sea, para los balones aéreos y demás, me parece un buen futbolista. Y por último, como se fue Rodrigo Jiménez, necesitábamos un delantero, pues un argentino por otro. Llega Facundo Gaitán, este delantero avanzado, delantero completo, puede jugar de las dos posiciones, además también puede jugar como delantero sorpresa, llegando desde atrás, e incluso como mensala. Tiene atributo decente para ser mensala, pero vamos, lo utilizaremos como recambio de Ryan Kerrigan. Llega por 8 millones y medio, también de Colón, estamos haciendo sabalero nosotros también, en nuestro equipo. 8 millones y medio para reforzar el ataque. Muy buenísima determinación, buena agilidad, valiente, con técnica, con remate, con regate. Tiene 24 años, pero bueno, yo creo que tiene también, nos puede aportar también como recambio y demás. Pues estos son los fichajes que hemos hecho. O sea que, para que veáis que hemos tenido bastante movimiento
en el mercado. Espero que estos fichajes nos sirvan para dar un paso más en las competiciones y competir bien, fuerte y por objetivos ambiciosos. Eso, y aún así, ya cómo está la caja, la economía. Tenemos 34 millones de euros en caja y para fichajes todavía tenemos 40. Y para salarios nos queda todavía un margen de unos 7 millones de euros. O sea que hay dinero de sobra todavía para fichajes. Y en el balance está bastante bien. Y no, siempre nos hace falta no gastarlo todo porque evidentemente no generamos todavía el dinero que gastamos. Así que hay que ser ahorrativos. Bueno, vamos a los resultados. Lo último que vimos fue la victoria contra el Rangers por 2 a 0. Después le ganamos 1-0 con un gol de Maldini al Falkirk. En la siguiente jornada empatamos a 2 con el Ross County, este típico pinchacito que tenemos de vez en cuando. Goles de Camara y Kerrigan. En Dulu hizo un doblete para el Ross County. Pero bueno, se pusieron 2-0 y logramos empatar. O sea que al final el empate no es mala cosa. Bueno, después un 4-0, un amistoso de esto del parón invernal para ir cogiendo la forma. Pasamos ronda en la Copa de Escocia, que le ganamos 3-0 al Arbroath con goles en los últimos 20 minutos, con uno de Rafinha y dos de Ryan Kerrigan. 4-0 le hemos ganado al St Mirren, goles de Dale Mura y hat-trick de Rafinha. Rafinha, el combustible de Rafinha, la leyenda de nuestro equipo. Y mientras quiera seguir con nosotros y no proteste mucho por no jugar, lo vamos a seguir teniendo porque siempre, siempre aporta. Y en el último partido, este más fastidiado, porque es un empate con el Aberdeen, en el que ya marcó su primer gol Pablo Cuello. Pero bueno, es que justo cuando estamos ahí al alcance, tengamos un tropiezo. Es que además, si lo veis, es que fíjate los tropiezos que tenemos: el Aberdeen, el Ross County, el Kilmarnock, el Ross County de nuevo. El Ross County se nos ha atascado esta temporada. Y después ya aquí el Hibernia, bueno, está el arranque de la temporada. Pero bueno, la verdad que bueno, tampoco nos podemos quejar que de los últimos 3 y 3, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De los últimos 10 partidos no hemos perdido ninguno. O sea, la última derrota fue contra el Dundee United. Así que no vamos mal. ¿Esto cómo nos deja la Premier? Sí, pues cuartos todavía. ¿Por qué? Pues porque está el Dundee aquí, que está dando guerra al Dundee este año. Está con 43 puntos, 2 por encima nuestra, y encima tiene un partido menos. Pero bueno, estamos a 5 del Celtic, con el que jugamos ahora en Celtic Park. O sea que este partido es vital. Si lográramos ganar, nos meteríamos de lleno en la pelea, por lo menos por la plaza de Liga Campeones, que es la segunda. Pues nos pondríamos con 44 y ellos estarían con 46. Pero bueno, todavía es muy pronto para hacer con números y demás. Bueno, pues sin ir más lejos, vamos a ir al partido. Creo que no hay mucho más que contar. Hamatch sigue siendo el mejor jugador ahora mismo de la Premiership, 7.55. Así que también este invierno nos ha intentado robar a Hamatch. He dicho que Nanay, que no se iba. Y además él no ha protestado, así que nos quedamos con él. Bueno, vamos con el partido, que es vital. Estamos. El Rangers no sé cuándo juega. ¿Juega mañana? No, el Rangers no sé. Ah, el Rey ya ha jugado ya. No, no ha jugado ya, de jornada 22. No sé, yo no sé si cada yo adelanto el partido de la jornada o qué. Pero bueno, vamos allá. Bueno, se me ha olvidado deciros, sí, que el próximo rival en la Copa es el Queen's Park, que es de Championship. Así que en teoría deberíamos pasar. Y si pasamos, nos meteríamos ya en cuartos de final. Creo. Sí, ¿no? Copa de Escocia, a ver. Fases, reglas. Quinta ronda. Cuarta ronda, cuarto de final, sí. Sería esta la quinta ronda, pues pasaremos a cuartos de final. Bueno, pues vamos allá, vamos al partido, es lo que nos interesa. Vamos a ver el equipo, la selección del equipo. Vamos a jugar con Stone, Irving, Hoyt en defensa con Delemura, Hamatch en banda izquierda, Simmons, Aníbal. Aníbal, vamos a ponerlo aquí. Pero Aníbal lo vamos a poner como organizador adelantado al ataque. Camará como pivote organizador en apoyo. A Simmons como centrocampista recupera personalizado. No.
Pivote organizador en defensa, vale. Rafinha no, Barón ha vuelto ya, por fin ha vuelto Barón de la Copa de África. Eso es lo malo de los africanos, que se van a la Copa de África en medio de la liga y te trastoca todos los planes. Potter, Southar, Kalulu, Amos, Malé. Malés, por cierto, Malé se va el 1 de julio, se va al Mallorca. Gilmour, Billy Gilmour. Venga, va a jugar Gilmour. Simo lo vamos a dejar en el banquillo por Fernández, Palermo, Tweed, Gaitán, Lloyd, Smith Rowe. Me parece bien, ¿no? Venga. Vamos con el rival. Anjorin este es pesadísimo y hay que tenerlo siempre frito. Pierna mala, Podence y Adeta, Vucenic. Más carga de cerca siempre. Pierna mala, pierna mala. Pierna mala y pierna mala. Bueno, pues vamos allá. Cauto. No, en equilibrado. No vamos a salir con miedo ahora a hacer el tipar. Vamos a por el partido. Así, señor. Importante, ¿eh? No es, tenemos que dar ese paso adelante, si no, no vamos a poder luchar por. Manos en los bolsillos para mostrar. Mano, los bolsillos. Digo que tenemos que dar ese paso adelante para demostrar que podemos aspirar a algo más que ser tercero toda la temporada. Vamos al túnel de vestuario, enviamos al segundo. Allá van los equipos. En Celtic Park hay muy buena entrada. Antes de que arranque, que estamos sin sonido, activamos el sonido. Y arranca el partido, juega la pelota el Hertz. Toca la. Mueve la bola Gilmour con Aníbal. Aníbal conduce. Bien, Aníbal. Juega con Barón. Barón con Kerrigan. Kerrigan la pierde la frontal. Saca de banda Hamad. Con Camará. Camará con Hamad. Se encierra. Es corner. De nuevo saque de esquina que va a botar Hamad. La pone en el área. Uy, la buscaba Camará. El despeje. Vuelve para Hamad. Hamad busca un amigo. ¿Le hace? Uf. Desde ahí va a marcar un gol con la derecha enseguida. Minuto 4 de partido. Saca de banda el Celtic. C3. Antof. Cuidado con Antof. Juega con Anjorin. Bien cortado. Cuidado el rebote. La recoge Podence. Corta la defensa. Bien esa intensidad defensiva ahí. Saque de esquina. Que va a botar Podence. Podence la pone en el área. Rebote. Gol. Rebote no. El remate de Vucenic. A balón parado no nos pueden hacer un gol, por favor. Siempre nos hace un gol a balón parado. Ay, Dios mío. ¿Cómo la ha ganado? No sé a quién la ha ganado el salto. No me ha gustado nada de nada. Pedir más. Estamos jugando un mal partido, ¿eh? Para empezar. No. No me está gustando nada de nada lo que estamos haciendo. Saca de banda Irving. Con Hoyt. Hoy la juega Camará, que la toca para Gilmour. Aníbal. Camará. Tocan. Triangula. El Hertz en zona de poca influencia. Otra vez. Camará. Dale Mura. Ahora sí, dale Mura. Hable para Barón. Barón que arranca. Vamos, Barón. ¿A quién se la echa, Barón? Ha regalado la pelota. Podence la gana Irving, la recupera Choudhury. Otra vez Podence. Cuidado con Anjorin. Anjorin con Van Gaal. Pelotazo a la expansión. ¡Uy, el portero! Joder, es que es increíble, tío. Lo del portero es increíble, tío. Se nos pasan las cosas en chino, ¿eh? Es que fíjate la jugada. Anjorin para atrás, Van Gaal. Que le va a pegar un pelotazo. Dale, Mura se duerme y el portero no sale. Bueno, pues 2-0, ¿eh? Así no hacemos nada, ¿eh? Bueno, ofensivo, no positivo. Grito. A broncar, a ver si espabilan. Toca la pelota al Hertz. Hamad. Dale, Mura. Otro pelotazo. Vaya tela. Hoy nos quitamos la pelota de encima, ¿eh? Podence. Podence conduce.
Joder, cachó Jury que nadie lo cubre. Le va a pegar solo Jury y Stone. Pésimo partido. No, 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 no. No me gusta nada como hemos salido, ¿eh? Pero nada de nada. Al área. La Lemura la saca. El dominio absoluto del Celtic. Ya vamos a estar quitando a Gilmour del partido. De una amarilla. Y no nos vale un futbolista con amarilla. Que me deje ya, venga. Pero qué desastre. Qué poco espíritu. Poco carácter tenemos. De verdad. Bueno, pues no ocurre nada, ¿eh? Va a acabar la primera parte. Bueno, sí, por hablar. Podens la pone, remate y gol. 3-0, se acabó. Muertos. Dos goles balón parado. Qué desastre de equipo, ¿eh? Qué desastre. Eso es un partido lamentable el que estamos haciendo y ya ahora a ver cómo corregimos. Esto es ya imposible de corregir. Ofensivo. Gilmour fuera. Va a jugar Palermo. Palermo, pero vamos a poner como medio cierre. A Match. Arriba. Irving, arriba. Cuello. Extremo, no. Cuello creo que sí puede jugar por... Cuello puede jugar... No, no puede jugar, es extremo derecho. Delantero interior en ataque también. Irving, carrilero en apoyo. Instrucciones, doblar por banda evidentemente. Un poquito más directo. Vamos allá. No creo que podamos hacer muchas cosas ya. Bueno. Juega la pelota el Celtic. Empadú. Antof. Juega con Anjorín. Anjorín la pone en el área, la saca Irving. La va a bajar Cuello. Cuello suelta la pelotita ya. Cuello abusa de ella. Barón la recoge. Barón, soltad el balón, Dios mío. ¿Qué os cuesta soltar el balón? Regatear menos, coño ya. A sacar de banda el Celtic. Mangol. Palermo despeja, lúchala, nada, no la gana. Vamos, un poquito de espíritu. Anto, Chowhury, Poden solo por el medio, nadie lo cierra. Uy, el tiro, y el portero también. Stone que se va a ir a final de temporada, pues sigue sin querer renovar, así que vamos a tener que buscar portero. Y Hamach, el partido que está haciendo Hamach. Hay que ver Hamach, ¿eh? El partido que ha ido a hacer el ridículo. Y no tengo... futbolista para jugar por ese lado. Va a jugar. En Mirro no tiene velocidad para eso ni defensa, pero bueno. En Mirro. Arrelero completo. En apoyo. Es que fíjate el partidito, ¿eh? Hay que ver el momento de. No, no tenemos carácter, no tenemos huevos. Es que está confirmado. Siempre que hay que darlo de pecho. Se cagan. Venga. Lingard. La pone en el área. Otro remate. La rematan todas, ¿eh? Todas las opciones de balón parado las rematan. Y Romeo que me hará un 6-2. Pablo Coyo un 6-1. O sea, el partido es bochornoso. Tweet. La pierde, por supuesto. Mira. Uff. Lo han echado porque Dios no ha querido. Irving, tweet. Subí con Cuello. Vamos, Cuello. El tirito. Y el tirito de Cuello. ¡Oh! El tirito, sí. Es que fíjate. La zona de ataque.
6 con 2, cámara, 6 con 2 cuello, 6 con 2 a de Ugulele y 6 con 1 que rigan. Una vergüenza. Y ya no sé a quién quitar, porque es que rigan y no puedo hacer más cambios, ya no los he gastado todos. Pues nada, desastroso, señores. Un desastre absoluto. Este, aquí se va a escapar nuestras opciones de pelear por la liga, me parece a mí, porque va a ser imposible recuperar 9 puntos. Me parece a mí. Sin prisas, total. Vais 3-0, no. Exactamente, al final para regalarla, mejor que no tengáis prisa. Bocenic. Uf, el penalti que se ha jugado. Hoyt. Alzate, Van Gol, Choudhury, Lingard. Choudhury la pone solo, Taylor, solo. Tan solo que estaban fuera de juego. Mira el baño que nos han dado, 20 disparos, 10 a puerta. Y nosotros hemos tirado un tiro a puerta en todo el partido. Un mísero tiro a puerta. Venga, pita ya hasta el final de esto porque el bochorno este hay que terminarlo ya. Pelotazo largo para Barón. Barón. Barón se la tiene que chupar entera hasta que se la, casi se la quitan. Balón al área. La despeja el portero. La coge Tweed. La centra al lado teniendo un tiro fácil. Remata la mano de Dalemura. Y aquí se acaba el bochorno en Celtic Park. Hemos hecho el ridículo, señores. 3-0. Nos puedo reprochar. La sugerencia del segundo es: no os puedo reprochar nada. ¿Cómo que no os puedo reprochar nada? Tiro el botellín ahora mismo. Parece una vergüenza el partido que hemos hecho. Bueno, pues nada. Esta derrota nos deja bastante mal, la verdad. El Yabulele dice que está cansado. Cansado estoy yo de que hagamos el ridículo. Bueno, pues nada. Se complica mucho la cosa, ¿eh? Tenemos ahora 41 puntos. Bueno, el Ibenia no creo que no nos va a coger, salvo que empecemos a hacer el ridículo ahora. El problema es el Dundee, que se tampoco afloja y ya está a 2 puntos por encima y tiene 2 partidos menos. Y el Celtic ya está a 8. Y el Ranger se puede poner a 9 si gana. A ver el calendario como lo tenemos. Tenemos ahora Motherwell, Hamilton, Queen's Park, Dundee, Rangers. Pues seguramente hagamos un doble capítulo Dundee Rangers, que ahí es donde nos vamos a jugar prácticamente todas nuestras opciones. Las últimas opciones de pelear por la liga van a estar ahí, creo yo. Y con el Dundee nos vamos a jugar sobre todo también poder ser tercero, porque el tercero es fundamental, es Europa League. Si no, a ver qué hacemos. Bueno, señores, pues nos vemos en ese próximo episodio. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.